buenas tardes, amigo. ¿Qué? ¿Encontraste trabajo? No. Ya sabes, la crisis. Voy a tener que ayudarte. Ya estoy harto. En mi juventud salías de un trabajo y entrabas en otro. Sí, cobrando miseria. No, porque el sindicato era justo e imparcial. ¡Viva la Falange! No, porque la mujer se dedicaba a la familia y a sus quehaceres. No, porque el caudillo, que en gloria esté, cuidaba más la patria que estos del PP y no dejaba entrar a tanto extranjero inmigrante que solo nos trae enfermedades. Pero si la gente salía de España para irse al extranjero a trabajar. No, solo los rojos, traidores. Además, mira aquí, Julio. Mira. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo ves? Los separatistas han traducido el Quijote a su pseudoidioma catalán. ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¿Y tú qué lees? Yo este cómic que me he encontrado tirado. Tengo una idea. ¿Dónde hay una cabina? Ya no existen. Entonces, vamos a mi casa que nos camuflaremos para que los malvados no nos reconozcan. ¿Y yo qué gano con esto? Te daré una manzana de pisos para que los administres. Los que vienen conmigo tendrán su recompensa. Vamos, el justiciero del Baix Llobregat en acción. Vamos por los sindicalistas, que son los que les comen el coco a los trabajadores. Allí están los terroristas. Y allí está la escalera. Maldita sea. ¡Vamos! Ya escucha el combate. Soy el justiciero del Baix Llobregat y vengo a obligaros a pedir perdón al patrón, porque él es quien os paga y gracias a él podéis vivir. Hemos escapado de milagro. Porque estaban preparados para la caleborroca, que si no... Vamos, ahora sea un sitio donde hay unas mujeres que han de ir a fregar. Vamos. Este es el cuartel de las malvadas. Vamos a darles una lección, compañero. ¡Coño, dónde vas! ¡Maldita sea! Doncs això és tot, companyes. Mujeres pecadoras, dejad lo que estáis haciendo y volved a vuestros hogares. ¡O el justiciero del Baix Llobregat dará cuenta de vosotros! ¿Qui és aquest? Aquest està boig, no veus com està disfressat? Va, home, va, marxes, que no veus que estàs fent el ridícul. Estas dos mujeres son marimachos. Y esto con el caudillo no pasaba. Oh,
estaba esperando aquí. Está todo bien, ¿eh? ¿Eh? ¡Yo soy de España! ¡Pero qué panda de maricones! ¿Qué dios, vell de merda? ¡Tallos collons! 20 euros la llepada, 50 l'enculada. Maricó? Tu sí que ets maricó. Vella antiquada. Va tu al dimoni, si és el ratpenat trempat. El justiciero del Baix Llobregat os va a quitar esta enfermedad a hostias. ¿Qué? Mengele! Ui, m'has espantat! Què vols? El meu marit s'ha tornat boig. Per què dius això? Què ha passat? Va pels carrers creient que és el justicier del Baix Llobregat. Valga'm Déu, què dius? El que escolta, vull que el tanqui i cobrar la seva herència. Tinc una idea. Sí? Què és? Li enviaré uns altres herois que el faran tornar a casa. I quan estigui al llit, li signaré la invalidesa total. I tu cobraràs tots els calarets. Ayudante esbirro! Ayudante esbirro! Ayudante esbirro! És por cruyo! Què oiu? Gamberros! Si marxessis un puto... És pel Club Llobregat i donaria el cor per tu si fiquessis un puto gol. És pel Club Llobregat i donaria el cor per tu si fiquessis un puto gol. És pel Club Llobregat i donaria el cor per tu si fiquessis un puto gol. És pel Club Llobregat i donaria el cor per tu si fiquessis un puto gol. És por Club Llobregat i donaria el cor per tu si marxessis un puto gol. Tu ets d'en Justícia del Baix, eh? A mi me hablas in cristiano, coño! Te voy a reventar. Sista, acá! Puta, puta, puta! Fascista! Com l'hem deixat, eh? Heu fotut una bona! No teníem que espantar només. Amb aquesta pallissa, torna a casa, de segur. Si no és mort, poc li falta el to. No et preocupis, jo sóc aquí per ajudar-te. Em va prometre una illa de pisos.